Hola amigos de YouTube, mi nombre es Dani Cabezas y en este video vamos a hablar de un concepto que es muy importante para la música, para la armonía, para poder entender la armonía. De hecho, es una de las bases fundamentales en la armonía contemporánea y en la armonía clásica también. Se trata del concepto de tonalidad. ¿Qué es la tonalidad? Tonalidad es el conjunto de sonidos que gravitan alrededor de un sonido central, podríamos decirlo así. Ese sonido central es el que le llamamos tónica, es el sonido principal de la tonalidad. En videos anteriores ya hemos visto el concepto de escalas, de formación de escalas, de las escalas mayores y de las dos escalas mayores, cómo se forman y cómo se analizan, cómo... cómo cómo suenan, cómo, cómo están conformadas, qué notas tienen. Bueno, la tonalidad es cada una de esas 12 notas de la escala cromática. Recuerden que nosotros trabajamos en la música occidental con 12 sonidos que dividen la octava. A esa escala le llamamos escala cromática. A partir de cada uno de esos sonidos podemos formar una escala mayor. Cada uno de esos sonidos o cada una de esas escalas es una tonalidad. Es decir, cada una de ellas puede ser el centro de todo un conjunto de acordes, de escalas, de modos que van a, van a interactuar entre ellos y en, en, con, con las demás escalas también en otras alturas. La tonalidad es precisamente eso, esa familia de notas que genera una familia de acordes. Ya habíamos visto que teníamos, en, por ejemplo, en la tonalidad de Do, de Do mayor, teníamos estas notas melódicas: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. ¿Sí? Tenemos estas notas melódicas. A esas notas melódicas les vamos a asignar un número arábigo. Es decir, los números normalitos, los dígitos que nosotros conocemos: 1, 2, 3, 4. Este sería el quinto grado, sexto y séptimo grado. Es decir, tenemos siete grados melódicos, le llamamos a esto. Estos son notas sueltas. Ahora, ¿qué es la tonalidad? No es solamente estas siete notas. La tonalidad va a utilizar las notas de esta escala para generar un acorde en cada una, de estas, en cada una de, de estas notas, a partir de cada una de esas notas. ¿Ok? O sea, vamos a utilizar, vamos a formar acordes uniendo terceras, es decir, desde el Do podemos ir al Mi, que sería la tercera, y de aquí saltamos una tercera, que sería el Sol utilizaríamos el primero, el tercer y el quinto grado para formar un acorde. En este caso, ese acorde sería un acorde mayor. No nos vamos a extender mucho en este punto por ahora, porque lo que me interesa en este video es compartir con ustedes los grados armónicos y los grados melódicos de la tonalidad, de este concepto que se llama tonalidad. ¿Por qué no nos vamos a detener tanto en eso? Porque podríamos tardarnos horas, incluso días y meses hablando de las posibilidades que tiene la tonalidad. Eso lo vamos a hacer poco a poco, video a video vamos a ir desglosando qué tiene todo esto de la tonalidad, qué escalas tiene, qué cómo funciona, cuáles son los modos, cuáles son los grados armónicos, qué acorde viene en cada una de estas notas, eso es lo que vamos a ir desglosando. Aquí apenas vamos a hablar del concepto de tonalidad, que es tener una nota sobre la cual van a girar las demás. Vamos a hablar de tonalidades mayores. Vamos a poner por acá, vamos a hablar de tonalidades mayores. Mayores. Y vamos a hablar también de tonalidades menores. Sí, si de pronto apenas estás arrancando en la música y has escuchado, ¡hey! Vamos a tocar tal canción en do mayor, entonces todo el mundo comienza a tocar y tú como que no sabes qué es lo que está pasando. O bueno, vamos a tocar esta canción, la vamos a tocar por fa menor, entonces todo el mundo arranca a tocar y tú como que no sabes cuáles son los acordes, no no entiendes de qué están hablando. Eso es la tonalidad. La tonalidad es esa familia de acordes, ya sea tonalidad mayor o tonalidad menor. Es una familia de acordes que interactúa. Tú puedes interactuar solamente en esa familia o puedes hacer que dos familias interactúen de manera diferente o puedes hacer que una familia mayor interactúe con una familia menor. De hecho, hay una relación entre mayor y menor que después la vamos a ver. En fin, las posibilidades son infinitas. Lo que es importante es que tengas claro que eh, vamos a trabajar o ¿okay? que existen tonalidades mayores y existen tonalidades menores la música tonal es gran parte de la música que escuchamos a diario pero no es todo el tipo de música hay muchos otros sistemas de hecho hay más de seis o siete sistemas diferentes a la tonalidad eh, que funcionen con los que se pueda hacer música pero generalmente nuestro oído está muy acostumbrado a la tonalidad ya sea mayor o menor precisamente por eso nos vamos a dedicar un buen tiempo a estudiar todos los conceptos que hacen parte de la tonalidad. Como ya les había dicho, para no extenderme más en este video, no extenderme mucho, como ya les había dicho, vamos a iniciar con la tonalidad mayor o con las tonalidades mayores. ¿Qué quiere decir tonalidades mayores? Que tienen un sonido específico. ¿Y por qué vamos a arrancar con las tonalidades mayores? Porque entendiendo la tonalidad mayor, vamos a poder entender no solamente las tonalidades, las otras 11 tonalidades mayores, sino que además vamos a poder entender la tonalidad menor porque la vamos a analizar desde el punto de vista de la tonalidad mayor y vamos a poder entender además de eso los modos y los demás sistemas a partir de la tonalidad. Porque a partir de ella, de la tonalidad mayor, voy a ponerlo acá, tonalidad mayor, a partir de ella, a partir de la tonalidad mayor, vamos a poder estudiar y analizar el resto de sistemas musicales. No todos, porque hay una manera de componer o, bueno, maneras diversas de componer que no tienen nada que ver con la tonalidad. De hecho, lo que buscan es destruir el concepto de tonalidad. Pero pues eso ya es un tema mucho más avanzado que vamos a ver muchísimo después. Pero por el momento, vamos a analizar la tonalidad mayor. Para terminar en este video. Quiero dejarlos con los grados armónicos. Recuerden lo que acabo de borrar acá: eran los grados melódicos a los que le asignábamos un número arábigo a cada grado. Son siete grados melódicos. En los grados armónicos vamos a asignarle también un número, pero esta vez van a ser números romanos. Exactamente lo mismo: son los siete grados. Entonces tenemos desde Do. Voy a poner este, me equivoqué acá, perdón. Estos los voy a poner con mayúscula. ¿Por qué los voy a poner con mayúscula? Porque los vamos a diferenciar de esa manera. Para que no nos confundamos entre grados armónicos y grados melódicos. Re, mi, fa, sol, la y si. ¿Ok? A cada uno de esos grados armónicos, estamos hablando ya de acordes, cada uno de estos ya son acordes. A cada uno de esos grados le vamos a asignar un número arábigo. Es, en este caso, un número romano, perdón, un número romano. En este caso, vamos con el primer grado, segundo, tercer grado, cuarto grado. Quinto grado, sexto y séptimo grado. Oh, oh, casi no alcanzamos. Perfecto. Estos números romanos nos van a indicar los grados armónicos. Hay una diferencia grande en eso. Grados armónicos y grados melódicos. Lo vamos a poner acá. ¿Ok? Entonces vamos a borrar un momento de esto acá. Mientras borro, les recuerdo que pueden unirse a nuestro grupo en Facebook. Aprende música fácil con Dani Cabezas. Estamos creando ahí una comunidad para compartir, para para comentar, para crear polémicas. Bueno, en fin, sí quieren que se hable de algún tema específico, pues lo pueden poner ahí y lo vamos a tener muy, 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 muy en cuenta. Recuerden, Aprende Música Fácil con Dani Cabezas en Facebook. Es nuestro grupo y ahí podemos interactuar más fácilmente. Vamos a poner entonces acá los grados melódicos. Grados melódicos. Que eran uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete y vamos a diferenciarlos de los grados armónicos. Oh, perdón, estoy un poco torpe hoy para escribir. Grados armónicos. Ok, los grados armónicos que son primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto, quinto grado, sexto grado y séptimo grado. Ok. Vamos a diferenciar, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Estos grados melódicos, como su nombre lo indica, son notas sueltas, ¿sí? Son las notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, en la escala de do mayor. Los grados armónicos son acordes, ¿sí? Primer acorde, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo de esta tonalidad que vendría a ser la misma. Vamos a poner acá para finalizar qué tipo de acorde tenemos en cada grado armónico. Acá voy a poner las notas melódicas do, re, mi, fa, sol, la y si. Y aquí voy a poner el cifrado, sí. Y junto al cifrado voy a poner el, la cualidad del acorde. Si es mayor o es menor. Entonces esto sería do, este sería menor, re menor, este también sería menor, el tercero, mi menor, mi menor, el cuarto es mayor, fa mayor, el quinto es mayor, sol mayor, el sexto es menor, sería en este caso la menor, y el séptimo es disminuido. Sería si disminuido. Exacto. Este es menor, menor, mayor, mayor, menor y disminuido. En algunos libros de armonía, simplemente aparece esto sin la M o sin el, el símbolo de grado acá que significa disminuido. A mí me gusta diferenciarlos porque a medida que vamos analizando cada una de las tonalidades, a medida que vamos analizando cada, cada modo, a medida que vamos analizando cada estructura escalar diferente a, la, a las escalas mayores o a las escalas menores, vamos a ir utilizando, vamos a valernos de este cifrado, de, esto, de, de esta nomenclatura armónica para entender cómo funciona. Ese, esa escala específica y así poder tocar esa escala en las 12 tonalidades. Es mucho más fácil analizar estos números y saber que así funciona la estructura independientemente de la nota en la que comience, lo mismo los acordes, que aprenderse 12 escalas, aunque pues, al final se, la van a, se las van a tener que aprender, pero es mucho más fácil pensarlo rápidamente así. ¿verdad? Primer grado armónico en Do. Eh, do mayor, quinto grado armónico en Do, Sol mayor, eh, primer grado armónico en Fa, Fa mayor, eh, quinto grado armónico en Si bemol, eh, Fa mayor, ¿sí? Es muchísimo más fácil pensarlo así. Ya a medida que vayamos avanzando se van a dar cuenta por qué. Esto es todo por ahora, amigos. Si les gustó este video no duden en poner pulgares arriba, comentar el video o compartirlo. Recuerden suscribirse a nuestro canal, Dani Cabezas TV. Ahí vamos a tener no solamente los videos que ya tenemos, sino que constantemente estamos subiendo nuevos videos para ir avanzando muchísimo más. Y les cuento que este curso de armonía va a llegar muy, 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 muy profundo en la armonía del jazz, en la armonía contemporánea, pero vamos a hacerlo con bases sólidas. Precisamente por eso estamos dando estos conceptos tan básicos. Me, les recuerdo que pueden unirse a nuestro grupo en Facebook, Aprende Música Fácil con Dani Cabezas, y también visitar nuestra página web, www.danicabezas.com. Allí van a encontrar todos nuestros productos, servicios, todas nuestras actividades, en fin, de hecho van a encontrar material de esto en PDF. En, en pocos días vamos a comenzar a montarlo para que ustedes lo puedan obtener de manera gratuita. Y si están interesados en avanzar muchísimo más, más en, esta, en esta teoría, eh, en cualquier instrumento, quieren tomar clases personalizadas, ¿sí? llevar un proceso más firme personalmente, lo van a poder hacer a través de nuestra página web porque vamos a habilitar clases personalizadas vía Skype. Así que no se pierdan, estén ahí conectados porque vamos a poder interactuar y tomar clases personalizadas. Mi nombre es Dani Cabezas y les deseo a todos ustedes muchísimos éxitos en este aprendizaje musical. Para todos, un abrazo y bendiciones.